officers in trim white uniforms pick up their golden cargoes from a place we call Banana Land. The sharp knife he uses to open the pod is called a machete. Now you've learned another Spanish word. Each bunch weighs from 50 to 75 pounds. When a man has to carry this load on his back, it is easy to understand why he is called the backer. Remember, it's called a machete. Within 12 hours, 10 million bananas have been taken aboard and the ship is on its way to the United States. Bananas are a favorite breakfast fruit in every home. Doesn't that look good? Yes, and it's nourishing too. We know you like bananas. Ese es un tema muy particular y aquí hay que tener tal vez como punto de partida que la lista de grabación que maneja cada país pues se basa en lo que es su arancel de importación. Entonces, como Costa Rica basa su programa de grabación en su arancel de importación, pues claramente el tema de armas tenía que estar ahí. Si hablamos de las armas, por la pregunta de nuevo es, ¿se excluyó del TLC en Costa Rica? No. Hay suficientes fuerzas en Irak, ¿eh?, que están en contra de convertir Irak en una especie de república de banano, es decir, donde McDonald's entra y pone todas sus cadenas de restaurantes, hospitales, que yo les llamo, ¿no? Y así convertir, destruir nuestra cultura y convertirla en algo, digamos, así como... الكوكاكولا المعبأة في الشرق الأوسط الحلة واحد آلة نشرب كوكاكولا Para contra esto hay sí suficientes fuerzas que no están de acuerdo en esto y no necesariamente solamente entre los insurgentes. ¿Y cuál era la necesidad de Costa Rica oficialmente se mete en esta coalición? Ni siquiera si no se metiera en esa coalición, Estados Unidos no va a cortar su ayuda o apoyo o amistad y no sé qué. Entonces, el gobierno costarricense como que no supo negociar bien esta parte. Es obvio de que hubo presiones de Washington, porque Washington perfectamente conoce cada sistema político de América Latina, y había también todo un proceso de carácter económico de por medio, en cuenta está todo lo que ha significado hasta el momento todas las negociaciones relativas al CAFTA o todo lo que es el Tratado de Libre Comercio para con Centroamérica y lo que posteriormente significaría esto para América Latina. Entre los 13 puntos que Robert Selig, el representante comercial de los Estados Unidos, impuso como condiciones para que un país pudiera ser parte de la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, dentro de esas 13 condiciones está el que esos países tienen que respetar y sujetarse a la política de seguridad nacional
que tienen los Estados Unidos. Los países que buscan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos deben cumplir más que criterios económicos y de comercio, si pretenden ser elegibles. Como mínimo, estos países deben cooperar con los Estados Unidos en su política exterior y en sus metas de seguridad nacional. Negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos no es algo a lo que alguien tenga derecho. Es un privilegio. 7 inches tall. She stands on the threshold of fame and fortune. Este privilegio para entrar en el TLC significaba para Costa Rica abandonar una antigua declaración de neutralidad en conflictos armados para unirse a la lista de la coalición contra Irak. El presidente de Costa Rica, el doctor Abel Pacheco, tuvo algunos problemas para justificar esa participación. Su principal argumento era advertir sobre un evidente ataque nuclear de Irak contra nuestro país. Imaginamos el alto grado de presión que don Abel debía estar recibiendo cuando en sus declaraciones parecíamos estar escuchando a un general y no a un psiquiatra. Brinca la sangre, vibra la suerte, brazo y bolillo tiemblan de emoción. Y las sonadas, frutas solernas, marcan el ritmo de mi corazón. Quiero abrazarte, amor en la mía, ahora que todo es una soñación. Bueno, yo diría que esta cita es una cita muy, muy curiosa y muy misteriosa, ¿no? Es decir, que viene de un costarricense, eso es inusual, ¿no? Y que viene del presidente costarricense es todavía más inusual, ¿no? Es más, es casi un poco grotesca esta cosa de que uno no puede tomarla en serio esto. Pero Costa Rica portaba de hecho algo más que un nombre en una lista a las milicias estadounidenses. Desde antes de la guerra, trabaja en las zonas francas del país una de las 3 sucursales de la empresa estadounidense REMEC, que aunque oficialmente produce circuitos para radiocomunicación, han surgido algunas inquietudes por el uso que se les da. Tiene una rama que se dedica a lo que llama la defensa y lo espacial, ¿verdad? Esta rama fabrica los mismos dispositivos, pero para dirigir o teledirigir misiles, ¿verdad?, que van en los helicópteros Apache, en los aviones F-17 y F-18, entre otros. Entonces, por ejemplo, un contrato para utilizar su producción en misiles aire-aire le fue otorgado en el año 2003. Estamos hablando de la guerra en Irak. Impact. Oh, dude. Costa Rica ya es entonces parte de la producción mundial de armas. Luchando contra esto, en el año 2003, un grupo de diputados, grupos civiles y religiosos, solicitaron a los negociadores del TLC la prohibición en el tratado de producir o comerciar armamento militar en Costa Rica. Se trató de que se escuchara esta voz también en las negociaciones, pero fue infructuoso. Entonces, tal y como está el tratado hoy día, no hay ninguna clase de restricción para que empresas de este tipo vengan a Costa Rica. Pero no solo no aparecieron estas restricciones, sino que en el TLC se terminó incluyendo todo tipo de armas de guerra como objeto de comercio. Así, el tratado asegura cómodos precios para la compra de tanques, buques de guerra, lanzacohetes, lanzatorpedos y hasta lanzallamas. Llama la atención que los negociadores facilitaran la compra de lanzallamas, un arma que hasta donde sabemos solo puede usarse de manera ética para matar monstruos con propensión a la violencia. Un
puede hacerse la pregunta de para qué se negociaron precios de armas de guerra para un país sin ejército. ¿Será que la industria de la guerra también busca nuevos mercados? ¿O será que la riqueza del libre comercio necesita ser custodiada de algunos cuantos que no van a beneficiarse de él? Me parece poco serio que haya sido hecho de esa forma, como informal, como que hubiera llegado a una pulpería y entonces le dice a los que están ahí, a los clientes, vamos a hacer esto. Eso hubiera meritado realmente una posición de haber convocado los medios de prensa, como lo hace un país serio, como lo hace un mandatario serio en asuntos tan delicados, como lo que significa apoyar a un país en una guerra. A pesar del malestar del pueblo de Costa Rica por el apoyo oficial del país a la guerra de Irak, por esas épocas nuestro gobierno tenía en la cabeza cosas más importantes que la paz mundial o la muerte de personas inocentes. Depositando su confianza en la embajadora de Asuntos Comerciales con Estados Unidos, Anabel González, el ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, y otros seis negociadores conocidos por sus amigos como el Dream Team, nuestros líderes se concentraron durante todo el año 2003 en cerrar lo que se anunciaba como un jugoso trato con el país agresor, los Estados Unidos, en un admirable esfuerzo por sacarnos del tercer mundo, aunque esto hubiera significado vender nuestra paz. El trato se llamaba Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, o CAFTA por sus siglas en inglés. Finalmente, tras 12 meses de negociación, en menos de lo que crece una mata de banano, un documento de 3.000 páginas fue firmado el 25 de enero del 2004, solo esperando ratificación en la Asamblea Nacional. No había salido gratis. Tras una visita de Robert Selig el 1 de octubre del 2003, el presidente Abel Pacheco cedía el emblemático sector eléctrico nacional. Y solo 6 días después, Costa Rica anunciaba triunfalmente que se retiraba del grupo de los países pobres, el G20. Poco importaba que las Cortes Nacionales declararan ilegal la guerra y ordenaran pedir a Estados Unidos retirar el nombre de Costa Rica de la lista de la coalición. Ya el beneficio estaba hecho, y el presidente podía declarar en el Tico Times que nunca había apoyado ninguna guerra. Definitivamente, parecía que Costa Rica le había apostado al bando ganador. Por desgracia, para julio del año 2004, se empezaron a conocer los detalles de lo que se firmó, pues los temas de las negociaciones se mantuvieron fuera del conocimiento público por una cláusula de confidencialidad solicitada por los Estados Unidos. Algo de la información desclasificada no agradó demasiado a Don Abel, quien quizás se sintió traicionado. El presidente decidió entonces postergar el envío del tratado al Congreso, en donde tendría que ratificarse para su entrada en vigencia. Como era de esperar, esto originó una leve molestia en el sector empresarial. Unas semanas después, los principales integrantes del equipo negociador renunciaban, aduciendo otros motivos. Ahora todo se veía muy confuso. Por lo visto, los buenos tiempos con Mr. Bush habían quedado atrás, y ni siquiera los consejos que el presidente pidió sobre el tema a alguien que en los últimos años había pasado más horas en el espacio que en Costa Rica, sirvieron mucho para poner las cosas en perspectiva. Pero para octubre del año 2005, a nuestro presidente le dio miedo quedar como un tonto. No va a seguir agarrando de tonto, de chancho, para hablar en tico. Así es que vamos a cambiar esto. Voy a mandar el TLC. Ahora bien, todo esto demuestra que la economía internacional es demasiado compleja como para evaluarse en las categorías de lo correcto o lo incorrecto. Por eso le pedimos que usted, que nos está viendo ahora, reconozca que no está del todo preparado en el tema
y nos acompaña a través de 5 fáciles lecciones para comprender la Costa Rica del mañana, la Costa Rica de los tratados comerciales, la Costa Rica de los niños norteamericanos, la Costa Rica de los ciervos menguados. El TLC es un tratado entre Estados Unidos, 5 países centroamericanos y República Dominicana, que intenta garantizar nuevas ventajas al comercio internacional entre estos países, o como son llamados indistintamente en el TLC, las partes. Sin embargo, por la forma en que ha sido hecho, la ratificación de este tratado significaría para la vida de los costarricenses un cambio tan grande como el de redactar una nueva constitución política. En especial, se otorgarían enormes privilegios a los sectores privados para convertir a Costa Rica en un soñado y colorido carnaval empresarial. Privilegios que irían mucho más allá de lo que en el año 2000 suponía la combatida ley de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad o el Combo del ISA. O más allá de lo que representaba el proyecto de minería para la extracción de aluminio por parte de la empresa estadounidense Alcoa, que dio pie a numerosas manifestaciones estudiantiles. Sin embargo, en abril del año 2005, salimos a las calles para saber cuán informados estaban los costarricenses sobre el TLC. Para mí la cuestión del TLC, para serle franco, no entiendo nada. No sabemos mucho de eso, digamos las intimidades de ese Tratado de Libre Comercio, no las sabemos. La verdad es que, ¿para qué mentirte? No entiendo nada de eso. Sí, yo creo que uno no puede opinar si uno no sabe, no conoce el tema, ¿verdad? Según una encuesta realizada por la empresa Sid Gallup para el periódico La República en febrero del 2005, el 56% de los costarricenses afirmaban desconocer de qué se les hablaba cuando se les preguntaba qué es el TLC. Además, encontramos que quienes estaban a favor no parecían tener argumentos muy convincentes. Es como ponerse, por ejemplo, digamos a la edad media, no se podía, tenía que suceder la edad media, así igual ahora. Yo lo apoyo, porque no soy comunista, pero le advierto a los Estados Unidos que pongan sentido y conciencia sobre la gente del pueblo de Costa Rica. Aunque había que reconocer que la gente estaba un poquitín más informada que el año anterior. ¿Sabes qué es el TLC? TLC y el Tribunal Supremo de Elecciones. Definitivamente había una seria falta de comunicación. Pero no se les podía echar la culpa. La información dada por el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, en los grandes medios de comunicación, ha sido cualquier cosa menos precisa o realista. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los 500.000 empleos del sector exportador que estaban en riesgo si no se aprobaba el TLC y que nunca se volvieron a mencionar? Ese número de los 500.000 empleos famosos que mencionaba los líderes del Ministerio de Comercio Exterior anteriores, se refieren a 500.000 empleos directos e indirectos relacionados con todo el sector exportador en su conjunto. Y pensemos que el sector exportador no solo exporta a los Estados Unidos, exporta a Centroamérica, que es nuestro segundo mercado, a Europa y a terceros mercados, a Asia, etc. En definitiva, los empleos directos e indirectos que se relacionan a regímenes especiales de exportación a los Estados Unidos son 93.000 empleos directos e indirectos. Un estudio de Procomer dice que empleos directos son 65.000 empleos ligados a regímenes de exportación unilaterales a los Estados Unidos. ¿Cómo explicar tanta audacia? Quizás para el COMEX hasta la verdad podía comprarse con los 1.000 millones de colones que consiguió para gastar en propaganda a favor del TLC.
Otros recursos aparecieron después de que todos los negociadores del tratado renunciaron a sus puestos públicos en el COMEX y fundaron un grupo privado llamado Por Costa Rica. Por Costa Rica ha logrado financiar una campaña larga y costosa a favor del TLC. Para todos es bueno. Da curiosidad saber de dónde salieron estos recursos. Aunque la pregunta del millón sería, ¿cuándo es que los intereses de los negociadores por el TLC dejaron de ser públicos y se convirtieron en privados? Déjenos aclararle que no queremos negar el valor potencial que tienen los tratados de libre comercio como instrumentos de desarrollo. Ni siquiera la importancia de Estados Unidos como socio comercial, aunque ciertamente no quisiéramos ver más documentales de Bananilandia en el futuro. Más bien, el primer problema que vemos con este tratado es que de él no se pueden esperar ni siquiera las eventuales ventajas que traería un libre comercio real. El TLC se inspira en la doctrina económica llamada neoliberalismo. Esta doctrina interpreta que la verdadera prosperidad económica se da cuando los estados del mundo no interfieren con el comercio internacional. También sostiene que los servicios deben liberalizarse, es decir, que no deben estar en manos de un estado o controlados por él, sino dejados por sí solos a que se formen según una libre competencia. Técnicamente, el TLC defiende un tipo de comercio libre en este sentido, pero en la realidad practica una cosa muy distinta. En primer lugar, seamos claros en que el Tratado de Libre Comercio no es un tratado de libre comercio, en el sentido de que lo que se hace es administrar el comercio. Es otra forma de administración de comercio. Por eso tenemos un tratado que tiene tantísimas páginas, que tiene 22 capítulos con 3 anexos. La parte estrictamente comercial de este tratado en realidad se circunscribe a los capítulos 3 al 8, que en sí no representan ni el 10% del tratado. Si fuera un tratado de libre comercio, sería una cosa muy simple, donde se dice a partir de este momento se permite el libre comercio de bienes, servicios y factores de producción entre las partes contratantes. Media página y con eso tendríamos un verdadero tratado de libre comercio. ¿Será tan libre un tratado que hasta prohíbe la producción de whisky fuera de Estados Unidos? ¿O que prohíbe el comercio de productos agrícolas con organizaciones no gubernamentales que son las que más favorecen a los productores humildes? Pero lo más importante es que el CAFTA parece violar los principios más básicos del libre comercio. El TLC ciertamente elimina una herramienta importante que permite a un Estado controlar los precios, a saber, los impuestos, también llamados aranceles. Los impuestos son el dinero que una compañía debe pagar para que sus productos puedan ingresar a un país. Cobrando impuestos, un Estado puede mantener caros los productos extranjeros a favor de sus propios productores. Una de las funciones fundamentales del TLC es establecer plazos para ir eliminando impuestos de casi todos los productos de comercio hasta llegar a su desaparición total. Sin embargo, el tratado permite otra forma de control de precios, que son los subsidios. Los subsidios a la producción son el dinero que un Estado rico regala a sus productores para que produzcan con pocos costos. Con esta ayuda, esos productores pueden darse el lujo de vender barato sus productos y aún así obtener ganancias. Dando subsidios, un Estado puede mantener baratos los precios de los productos de su país. De hecho, mediante la firma del llamado Farm Bill o Ley de Protección de Granjas, en el año 2002, Estados Unidos incrementó sus subsidios directos a 180 mil millones de dólares en 10 años. Cornflakes, new country cornflakes, they're made from corn.
Con esta ayuda millonaria, que no tienen los productores de Centroamérica y República Dominicana, los productores estadounidenses pueden desplazar fácilmente la competencia de nuestros países, gracias a esos precios bajos. Como explicaremos más adelante, no piense ingenuamente que esto se traduciría en precios bajos definitivos para nuestros consumidores. El resultado es un falso tratado de libre comercio, con el que Estados Unidos parece decir: hagan lo que decimos, no lo que hacemos. Nuestros negociadores no pusieron suficiente énfasis en controlar esta desigualdad, según opina un entendido en tratados de libre comercio, el jefe de negociación del TLC Costa Rica-México, Renzo Céspedes. En donde un país que no provea subsidios equivalentes a su producción para poder competir en un mercado abierto con otro país, sencillamente va a ver desplazada su producción. ¿Por qué? Porque los subsidios le dan una ventaja comparativa al otro productor, al competidor suyo, que definitivamente usted no tiene una fórmula mágica para poder alcanzar si usted no tiene acceso a un subsidio equivalente. Entonces eso plantea una situación asimétrica que, al contrario de lo que dice la teoría del comercio internacional, es decir, en lugar de darse a favor de la parte más débil, se da a favor de la parte más fuerte. En el caso de México, por ejemplo, le puedo citar, hay hoy en día una dirección de prácticas comerciales internacionales para controlar todo lo que son prácticas de comercio desleal y cláusulas de salvaguarda. Esa unidad solamente tiene 120 funcionarios de alto nivel trabajando permanentemente al servicio de la producción exportadora y de la producción nacional del mercado local mexicano. Nosotros no tenemos dos funcionarios en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en este tema.